Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Honestamente es algo nuevo que pues yo ya traía ganas como que de colaborar contigo, con otros de la manada. Tenía unos proyectillos, pero pues nunca se llegaba a nada y pues hoy me alegro de que hemos coincidido para hacer esto, ¿no? Entonces yo me siento muy feliz y halagado de que te hayas fijado en mí para esta idea. Pues, ¿qué sientes al haber llegado a esas cifras en tus historias? Y pues, ¿qué me siento? Pues, no sé, muy feliz, no sé, a lo mejor para algunos es poco, para otros es mucho, para mí pues lo es todo, es una gran oportunidad porque honestamente, ¿cuántos fanfics son tomados como que en serio, entre comillas, ¿no? Por lo general siempre es de, pues no sé, se le hace burla a este tipo de escritos, actualmente yo no le veo como que tratarlo como escribir, o incluso la palabra escribir es un poco mala para mí, no me siento cómodo diciéndola, pero y obviamente literatura tampoco es, pero dentro de lo que es, dentro del mundo del fanfic, pues yo estoy muy feliz, honestamente no creí que fuera a llegar tan lejos en el sentido de seguir escribiendo, yo pensé que me iba a quedar en la primera historia y mira, creo que 3, 4 años, pues aquí seguimos con la luchita. Has aprendido mucho, supongo, en estos años. Sí. En cuestión de escribir por medio de otras personas que han sido como mis senseis o el estar leyendo otros fics y bueno también no solo de escribir sino en organizarme que pues ya antes de publicar un capítulo lo que decía alguna vez a un compañero lo releo si ya tengo hoy un capítulo le dedico 1 o 2 días a releerlo cambiarle cosas y ya cuando esté pulido ahora sí subirlo, que aún así se me van errores y todo eso, pero pues creo que ya es en menor cantidad. ¿Y qué piensas del apoyo que tienen tus historias, tus vídeos? ¿Eres consciente de que tienes club de fans y eres bastante conocido en el fandom? No, 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 no tengo eso, la verdad. No por decisión propia, sino que yo creo que incluso me he fijado por experiencia que me gusta más la palabra comunidad que el fandom, porque el fandom como que de pronto se asocia con lo tóxico, ¿no? Pero bueno, es perspectiva de cada quien. Pero me he dado cuenta que incluso la comunidad dentro de YouTube es diferente a la comunidad de anime, ¿no? Dentro de la comunidad de los fanfics, dentro de la comunidad de lo que quieras, ¿no? Porque, bueno, gracias por considerarme así y decir que pues mis historias son conocidas. Pero por ejemplo hice hace como un mes la experiencia de que por ejemplo la comunidad de YouTube no sabía quién era. O sea, porque traté de meterme un concurso o alguien me nominó y no tuve ningún apoyo. Realmente nada más que una persona me apoyó en ese concurso. Entonces siento que dentro de la comunidad pues hay subcategorías o no sé, grupos. Y que dentro de una comunidad pues en este caso YouTube es un poco menos conocida que por ejemplo que en Wattpad, que es donde he estado desarrollando. Y pues no sé, realmente no le llamaría como un fandom, se me hace muy grande para eso. Pero trato de, pues no sé, apoyar así como me apoyan. Por ejemplo, estuve regalando un dibujito, aunque esté todos cutres, pero bueno, tratar de devolver algo. También quiero de pronto como ponerme en contacto con quien me manda mensajitos, responderles, aunque sea una o dos personas. Y pues eso. Y los comentarios pues todos los leo. Bueno, si quieres al final, con esos comentarios que tengo preparados, les dices lo que tengas que decir, porque son gente que sabes que ha apoyado mucho tu trabajo, tu esfuerzo. Ok. Así que esperaremos a ese punto. Vale, porque realmente no sé quiénes sean. Me parece muy bien. A partir de estas historias, has creado muchos personajes, has experimentado un montón con sus personalidades y me gustaría saber cuál es tu personaje favorito. ¿O cuál sientes que está mejor escrito? Ok, de los canon, el que más me gusta, con el que más me gusta escribir actualmente, creo que es Kayon o Kion, como se pronuncia en cada país. No sé, es que uno de los hermanos que más les ha agarrado el cariño. Porque no sé, además, quizás es una tontería, pero dentro de mí lo que escribo o de lo que hago, pues me gusta Tifu, ¿no? Como personaje. Entonces esa pareja siempre me ha encantado estarla desarrollando. Y de los personajes originales, bueno, de los creados para la historia, yo creo que Dila. Creo que es el personaje que más me ha gustado porque lo traté de plasmar un poco inocentón y positivo.
algo que yo no soy en la vida real, traté de plasmarlo con ese personaje y pues encontrarle lo bonito a lo que yo no puedo encontrar, como un alter ego o algo así. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el peor escrito o el personaje que sientes que no está tan trabajado como los demás? El que menos me gusta de todos los que he hecho, porque sinceramente he dejado muchos personajes a medio camino, pero yo creo que sería Simba, el león más como que emblemático del fandom, bueno, de la comunidad, porque no sé, traigo algo como que ya implantado, que me gusta más desarrollar personajes nuevos o de los que no tenemos tanto, por ejemplo, de los tres hermanos que a lo mejor en la serie o en las películas no vemos tanto, o a personajes nuevos, que a personajes con los que ya crecimos, como Simba o Mufasa, que ya todos los conocen, ¿no? Entonces, la historia forzosamente te pide escribir sobre ellos para que avance la misma trama, pero sí me ha pasado mucho que cuando escribo sobre ellos como que se me hace un poco pesadito y trato de tocarlo lo menos posible. Entonces, por eso también le doy menos protagonismo. Con respecto a eso, ¿sientes que hay algún personaje que tú hayas mejorado según tus historias o tus teorías? Con respecto a cómo se muestra en la serie o en la película o lo que sea. Pues no me atrevería a decir mejorar, pero a lo mejor darle otro o darle mi versión. Creo que los tres hermanos en general, como cualquiera que escribe fanfics, como que le da su propia personalidad, ¿no? A lo mejor aquí el que está un poquito más suelto y entre comillas un poquito más fácil de amoldar o trabajar sería Copa, porque por lo que tengo entendido, lo único que existe de él son unos cómics. Entonces me sorprende el impacto que tiene este personaje, porque me he encontrado desde fans súper fieles, en el buen sentido, hasta los más tóxicos. Y siento, no sé si exista más de él, pero con poquito que nos dieron en este caso de este cómic, ya creo que la mayoría en la comunidad lo conoce. Y creo que es con el personaje con el que menos hemos tenido, con el que más han hecho. No sé si me voy a explicar. Y cada quien pues le da la personalidad que quiere, a pesar de que lo vimos un poquito en esos cómics o libros, no sé qué hayan sido. Con pocas palabras, ¿cómo definirías cada una de tus historias? No. Diablos. Bueno, son tres, como tres, son diferentes historias. O sea, sí están ligadas, pero por ejemplo, yo pienso en la historia de tres hermanos y me recuerda a otra etapa. La historia de tres hermanos, no lo había pensado. Quizás la palabra que lo usaría para describirlo sería inexperto. O sea, fue con lo que empezó todo y está terriblemente escrito. O sea, la historia por ahí la desarrollé, pero gramaticalmente está terriblemente escrito. La segunda historia, pues, en pocas palabras, pues una historia de amor entre estos dos personajes que es Kayon y Tifu. Y la tercera, drama, drama y muerte, si se pudiera describir brevemente. Me encanta el drama. En la vida real no me gusta, pero en las historias, en serio, no. Pero sí creo que la que más me ha costado es la primera. No, no te sabría decir bien qué es. Y aunque no hayas terminado la tercera, ¿cuál crees que está mejor escrita? Pues la tercera. Lo que tiene de ventaja la segunda es que es como más corta, pues a lo mejor. Pero aún así tiene muchas impurezas, porque es como el puente entre la primera y la tercera. Entonces fue como que estar experimentando y ver ahora si ponerme un poquito más a pulir. Y ya en la tercera pues es un poquito más que las anteriores. Entonces yo diría que la tercera además es la que estoy más disfrutando por el momento. A lo largo de los capítulos sueles poner canciones de las que usas referencias para escribir las historias. Pero para ti, ¿cuál sería la canción de las tres partes? Pues yo creo que, si te refieres a los songfics, bueno, las canciones que he utilizado, pues yo creo que la de Dila y Nio, que es la de Haz de Luz de Raiden, creo que es una canción muy positiva. Es irónico porque mis historias son súper dramáticas, pero dentro de tanta oscuridad, tanta niebla, pues me gusta como que dar esas pinceladas y esos personajes son como que lo positivo de ese mundo. Entonces, no sé. A nivel personal y a nivel de historia me encantó utilizar esa canción de referencia. ¿Tienes algún plan de futuro, de continuar las historias, algo en el horno preparándose? Pues mi meta es acabar
Equinoccio el siguiente año. ¿Qué más quisiera que este? Porque realmente no me gusta tardarme tanto tiempo en proyectos, pero independientemente de Equinoccio, sí tengo mínimo otras tres historias pensadas. Pero de pensarlas a llevarlas a cabo está difícil. Ahorita como que me estoy decidiendo a ver si sigo escribiendo, pues a ver cuál de las tres ideas me convence más. Ahorita estoy como que debatiéndome entre dos. Y pues lo que puedo decir es que serían también del Rey León. Dos de las tres ideas que tengo sí están conectadas, pero una son con personajes totalmente nuevos y la otra es con... Hay unos personajes ya conocidos, pero como que su historia aparte, ¿no? Y te digo, no sé con cuál de las dos me iría. Actualmente no sé con cuál enfocarme. ¿Haces algún trabajo periodístico o algo así para escribir las historias? ¿Lees sobre psicología o son escritos más bien relacionados con tus propias vivencias o cercanas? Eso sí, no la veía venir. Está difícil. Está difícil porque tengo que decirlo que leo muchas. Bueno, he leído en estos años muchas historias. Y por ejemplo, poniendo a Lili Díaz, ella sí es mucho de investigar. Ella se pone a investigar qué plantas hay en África, qué culturas hay, qué tribus, lo que quieras, para hacer más rica su historia. Y hay otros que sí, se investigan, investigan. Pero honestamente te lo digo aquí, que a mí me da flojera hacerlo. O sea, no me pongo a investigar porque voy a la idea de que como es una historia, sí, entre comillas, realista, pero al mismo tiempo ficticia, o sea, tiene creo que elementos de ambas cosas. No me pongo que como que a investigar. De hecho, cuando trato, tengo que hablar sobre alguna planta medicinal o, por ejemplo, algo así relacionado que sí sea de África. Trato de no nombrarlo por nombre. Mejor le digo esa planta azul o esa planta con extraña apariencia o ese brebaje extraño. Porque pues sería como que abrir el campo más al error. Entonces no, yo no me pongo a investigar. Y para desarrollar la historia, pues no, tampoco son vivencias. O sea, realmente, si tengo que decir que de dónde salen mis ideas, pues es de lo que me gustaría ver. Cuando, por ejemplo, si no encuentro algún fic de alguna pareja que me guste, pues lo meto en este. Y sobre todo, pues de canciones que escucho a diario. Veo cómo tratar de adaptar la temática o la canción y es lo que me da ideas. Pero creo que no tiene nada de experiencia propia, la verdad, hasta ahora. Me abre el panorama, sinceramente. Y es muy divertido, es adaptar dos cosas que amo, que actualmente es pues los fics y la música. Entonces, encontré la manera de juntarlas. Porque no solo te dedicas a escribir, también haces vídeos, parkour, produces música, incluso dibujas, y estas facetas te ayudan a escribir. No, sí, de hecho, lo que por eso me encanta mi. Se va a escuchar muy triste, pero me encanta mi vida en internet. Porque en mi vida en internet puedo hacer lo que no puedo hacer en la vida real. Y en mi vida en internet descubrí que puedo mezclar las cosas que amo hacer. Y puedo relacionar mínimo tres cosas, que es escribir las historias, dibujar sobre la historia, si quiero ilustrar algún personaje. Y no solo eso, también meterle música. O sea, ahí ya van tres cosas que me encantan hacer. Nada más porque los leones no hacen parkour, pero si no, pues también los hubiera metido en las. ¿Cómo fue que planeaste tu primera historia? Yo ya traía la idea de escribir algo del Rey León, porque la historia de Tres Hermanos no es el primer fic que escribo. De hecho, yo comencé con una historia de Kung Fu Panda, pero esa historia la cancelé, nunca la terminé, creo que llegué al episodio 10 y ahí murió. Pero después vino La Guardia del León y fue como una explosión de nostalgia, volver a ver estos personajes. Dije, aquí nació un sentimiento que no sentí hace mucho. Referente a estas películas, ¿no? Y bueno, ya conocí a Kayon, me fui empapando de estas historias y dije, como que quiero escribir, pero aún no sé de qué escribir. O sea, tenía la idea de escribir del Rey León, pero no tenía una historia en conciso. Y un día en DeviantArt, ahí bajando, viendo el hermoso arte de las otras personas, descubrí un fanart precioso que lo cambió todo. Como que nace el verlo, ¡pum! Se me ocurrió una idea. Y creo que lo han visto, no me acuerdo, perdona el nombre del artista.
pero es un fanart que es el fondo es blanco y están los tres hermanos. Está Copa, está Kiara y Kayon. Y Kiara y Copa están viendo a Kayon con cara de ¿y tú quién eres? Hidracarina o Nadra. Y dije, si hay hasta ese momento que había leído historias de solo Copa y Kiara, o Kayon y Kiara, dije, ¿por qué no meter a los tres? O sea, pasarme lo canon o lo oficial por la basura y hacer una historia con los tres. Pero sí, si no fuera yo creo que por ese fanart no se me hubiera prendido el foco o la idea tan fácil. Todo fue rumbo a la marcha, referente a la marcha. Empecé a escribir y dije, no quiero dejar esto porque encontré que me gustaba hacerlo. Y a diferencia de la historia de Kung Fu Panda, vi que la gente le estaba gustando. Y en ese entonces pues yo me influía demasiado por la opinión de las personas. Todavía un poquito, pero ahorita ya escribo más para mí que para las demás. Y en ese entonces realmente me desanimaba a cada rato. Porque, ya nadie contestó o comentó el capítulo. Ya nadie votó. Entonces mínimo lo pensé dejar como 3 veces. Pero los conocí a ustedes. Conocí a Ket, creo que fue la primera que conocí, a Agus, y ellas comenzaron siguiendo la historia fielmente. Ya empezamos a hablar externamente, y no sé, su compañía, su amistad me motivaba a seguir escribiéndola. Entonces, no sé, fue un camino muy bonito y extraño al mismo tiempo. Con esto de haber escrito tantos capítulos y tal, ¿hay alguna escena o algún capítulo que te haya hecho llorar mientras escribías? ¿O luego al ver lo que habías escrito? A llorar no. No. Me encantaría tocar esa fibra sensible, honestamente. Porque sí me han dicho que, no sé, tu historia está muy bien o muy mal. Pero. Y como se enfoca más al drama, pues creo que es un poquito más. Ahí como que casi casi llego, ¿no? Pero nunca me han dicho, tu historia es acá. Muy. Que me haga llorar. Y personalmente, pues tampoco. Pero sí ha habido capítulos que me han conmovido mucho. Tú has escrito también, tú tienes tus historias y sabes que cuando te agarra la inspiración, nada te detiene. O sea, te metes tanto en el capítulo que no te quieres soltar y te conmueves tú solo con lo que estás escribiendo. Y por ejemplo, el último capítulo que subí, ahí por los que me sigan, que se trata de una escena entre Kayon y Fuli, ese se lo dije a Shadow Copa, que es uno con los que más que me comunico, que me encantó escribir eso. Quizás esté mal porque es algo que yo escribí, pero el hacerlo, esa escena, no sé, me gustó mucho. No sé, o sea, creo que ahí saqué un poquito de un sentimiento que traía yo, entonces me conecté mucho con Kayon. ¿Estás orgulloso de tus historias? Humildemente, sí. Sí, porque no creí llegar. No llegar, sino obtener lo que obtengo. Y no me refiero a números, no me refiero a la cantidad, ya sea menor o mucho, de personas, sino las amistades que he hecho. A Loa, a ustedes, a Shadow Copa, a Monty. Muchas personas me han ayudado y me han dicho, oye, y me han comentado cosas así. Al punto de que ya a veces nos ponemos a conversar por aquí y hablar de otras cosas que no son del Rey León o cosas así. Entonces, yo les agradezco demasiado. ¿Sientes que las muertes que has puesto durante las historias están justificadas? Me recuerdo a Duque, porque él siempre me comenta de por qué maté a cierto personaje, ¿no? Pero, no sé, sobre todo Equinoccia, ¿no? Por las muertes, pero justificadas no lo sé, porque a veces siento que sí es innecesario. Pero bueno, yo partí de que Equinoccia iba a ser la más oscura. Y entre comillas, la más realista, ¿en qué sentido? De que no existen en sí los finales felices en la vida real, ¿no? O no siempre existe. Y que es difícil, vivas cómodamente o vivas humildemente, es difícil, la vida no es fácil. Y entonces, no sé, quise hacerlo un poquito más, por lo mismo, tirarlo al drama y que haya muerte, que haya lágrimas, que haya cosas malas. Y dentro de las cosas malas, cosas buenas, pero justificadas quizás no, porque sí hay ciertos personajes que a lo mejor no era necesario matar, pero los quise hacer, pues no sé, porque siento que Equinoccio ya es un cierre, entonces no sé, me estoy haciendo adicto a matar personajes. ¿Alguna muerte ha sido porque no sabías qué hacer ya con ese personaje y has dicho, tiro a lo fácil y me lo quito de encima y lo mato?
Nunca había escuchado esa opinión, esa teoría, que de hecho pues tendría fundamento, ¿no? Cualquiera podría decirlo, aunque no lo había escuchado antes, muy buena. Honestamente, te soy 100% honesto, no, porque siempre trato de que las muertes, aunque no lo parezcan, tengan un motivo. Que a lo mejor no para que avance la historia, pero sí para que los personajes principales pues lo repercutan y que todo lleve a un clímax. Pero si fuera el caso, honestamente, pues ya lo habría hecho con Simba. Ha sido difícil elaborar distintos reinos. En sí, crear la cultura o así de cada personaje, en primer lugar, no es tan difícil. Te voy a decir lo que es difícil. Se llama Shadow Copa. Tener a alguien que te recuerda cosas que ni siquiera tú recuerdas. O sea, yo escribo un capítulo y este hombre que me encanta, no me estoy quejando, me pone teorías. O, ¿por qué pasa esto? ¿Esto quiere decir que los leones tienen este pensamiento? ¿O la cultura los inculca? Y así me pone, es como de, oye, solo lo puse como un guiño o una referencia. Y ahora entonces es de empezar a desarrollarlo. De hecho, sí me la ha puesto difícil, lo cual agradezco, porque si no fuera por él y otros que cuestionan cosas o hacen teorías, yo no, honestamente, no creo que tuviera la misma calidad. Este tipo de cosas, tener todo en cuenta, o sea, se crea todo una mitología, o sea, y de hecho tú eres buena con eso. Yo me he dado cuenta de que no se te van las cosas y yo peco mucho de que soy muy olvidadizo. Es por eso que yo llevo mi archivo de Excel para que no se me olviden y a ti se te da fácil recordar. O Lili, que también tiene un montón de personajes construidos originales y yo no puedo eso. Hay personajes que incluso no recordaba que existían. Pero bueno, yo doy gracias. En estas historias ha sido desde que son, quien dice cachorros, hasta ahora que son prácticamente adultos. ¿Qué te cuesta más hacer, un cachorro o un adulto? En su tiempo yo creo que cachorro, porque de hecho tuve esa problemática con unos que me seguían, que preguntaban, oye, ¿qué edad tienen los tres hermanos? Porque en capítulos les llamas niños y en otros capítulos les llamas o los tratas como adolescentes. Entonces ahí estuve teniendo que debatirme en qué edad fijarles. Y sobre todo porque como mis historias van más al drama, no es tan normal o no es normal que cachorros sean tan dramáticos, ¿entiendes? Entonces, hacía mucho que en la historia de Tres Hermanos los cachorros parecieran que tuvieran pensamientos de adulto o mínimo de adolescentes. Entonces fue lo que me costó más. Ahorita no, porque pues son adultos y pues ya pueden tener estos ataques dramáticos y cuestionamientos existenciales. Pero pues sí, con cachorros yo diría, es muy difícil tratar con cachorros. Cuando tú creas un personaje, ¿piensas antes en su personalidad o en su físico o en qué? Yo creo que lo último que pienso es en el aspecto físico. En lo que pienso más, lo primero que pienso, sin exagerar, es el nombre. Porque es algo que siempre me traiciona o me traicionaba. Tengo que anotarlo, como te digo, el nombre, características, bla, 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 para que no se me olvide en qué capítulo, porque tengo pésima memoria. Y bueno, lo primero es pensar en el nombre. Y en lo segundo es qué tanto va a influir en los siguientes capítulos. Y después el carácter, yo supongo, y al final el aspecto físico. El problema es que como apenas le estoy agarrando el cariño al color en el dibujo digital, entonces no me puedo dar como que la libertad de diseñar tantos personajes porque no soy creativo en ese aspecto de crear nuevos personajes. Cuando buscas un nombre o lo que sea, ¿te pones a buscar primero lo que significa el nombre o es según tu cabeza que dice, no, este suena bien? Entre las dos, porque cuando voy en la calle voy como mezclando palabras y digo, oye, pues me gusta cómo suena, no sé qué signifique, pero me gusta cómo suena. Entonces lo anoto y ya después le cambio algunas letras o le cambio ciertas cosas. O me ha pasado que tomo nombres de cosas que ya existen o personajes que nada tienen que ver con los leones y los adapto. Entonces como que es una mezcla de nombres que me gustan. ¿Tienes alguna biblia, entre comillas, de características de personajes de X reino, idioma que usan o no te lo elaboras tanto? Sí, sobre lo de aspectos importantes de personajes, sí. De hecho, te digo que con Equinoccio empecé como que de nuevo, de cero. Me abrí un archivo de Excel que todavía manejo y he filtrado personajes por manada. Tengo el propósito de poner el nombre a cada uno de los leones. Y en un futuro, lo dije, voy a hacer un archivo con las tres historias y voy a anexar este documento de Excel para que pues conozcan a los personajes.
y así. Incluso en el mismo archivo dice si están vivos o muertos, o algún detalle importante que tenga que remarcar. Pero sí estoy llevando como que a la par varios documentos. Si me permites, a lo mejor dar un consejo que a mí me haya servido. Lo más importante, y no me dejarás mentir, es la constancia. Y es que muchos, al inicio yo pecaba de, pues es tan fácil como hacer un capítulo y subirlo y pum, ya puedo decir que tengo una historia del Rey León en fanfiction.net o en Wattpad, donde tú quieras, en internet. Pero uno al inicio no ve lo más allá. O sea, dice, yo subo el capítulo y ya. Pero no, la mayoría no pensábamos en hasta dónde queremos llegar. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ser constantes y que la inspiración no va a ser de todos los días. No va a estar ahí. A veces incluso entre semanas o meses no te va a llegar nada. Y ahí es donde mucha gente se desanima, o cuando ve que no vienen votos o comentarios, o que sus cifras no aumentan, es cuando dicen, pues lo dejo porque nadie lo está leyendo. Pero yo creo que aquí hay que hacerse un compromiso consigo mismo, que si realmente es porque tú quieres probar algo nuevo y crear algo nuevo, es lo que yo dije, quiero pasar de consumir historias a hacerlas. Y no pensar en los números. Si realmente lo haces porque te gusta, no vas a pensar, no lo va a leer nadie, paso de hacerlo. Si te gusta de verdad, vas a hacerlo, te lean o no. Exacto. Y así tardé años. Mira, llevo como 5, 6 años, no sé cuánto llevo haciendo esto y no lo dejo. Y pues eso, no agüitarse, no desanimarse si, es que nadie me lee, es que no sé qué. Entonces, primero identificar si voy a hacer esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por, entre comillas, fama para los demás? ¿O por mí, porque me gusta hacerlo? Si dices no, pues es por mí. Hay que tener en cuenta que va a haber semanas, días o meses que no va a salir nada, te vas a estancar y... Pero si ya te echaste el compromiso por acabarlo. Y un consejo que a mí me ha servido mucho es cuando vayas a crear una historia, pienses como un punto A y un punto B. El punto A es el comienzo y el punto B es el final. A comenzar una historia, antes tan solo de escribirla, tan siquiera, hay que pensar cómo vas a iniciar y sobre todo cómo va a terminar. ¿Por qué? Me ha ayudado, yo ya sé cómo va a acabar Equinoccio, supe cómo iba a acabar la historia de Tres Hermanos y la segunda historia cómo iba a acabar. Y básicamente es lo fácil, pensar cómo va a acabar, o sea, dónde van a estar ciertos personajes, si algunos van a vivir, o si todos van a vivir, o si todos van a morir, o lo que quieras. Aquí lo difícil pues es rellenar de punto a punto, es ir modificando lo que tengas que cambiar, ir ideando lo que tengas que hacer. Y pues sí, aconsejo eso, de tener al menos hacia dónde quieres ir. Y por favor, gente, empiecen a llenar sus formatos de Excel o de Word con notas importantes, porque luego se nos olvidan las cosas. Al menos yo peco mucho de que se me olvidan las cosas. Entonces, siempre tener notillas o en un cuaderno. Voy a saltar a las preguntas que tengo que me han hecho. Primeramente tengo a Buka y dice, ¿era necesario que Zuri fuera mala? Para mi historia, sí. Créeme que, de hecho, es uno de mis personajes favoritos en general de la comunidad de mis historias. Y bueno, esto sí lo planteé desde la primera historia. Entonces, pues fíjate, en Equinoccio todavía está repercutiendo eso y tengo subtramas para ese personaje. Entonces, desde lo que tengo planeado, pues sí, sí era necesario. Aunque a veces también me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si no hubiera adoptado por esta idea? ¿Cómo sería una Zuri? Es que no sé, su actitud arrogante desde la primera historia, digo, desde la serie, se me hizo como que muy prepotente, muy arrogante, muy diva. Entonces, yo la veía más del lado del mal que del bien. Además, ese aspecto como que es muy bonito y todo, pero como que sí tiene mirada como de que en cualquier momento te puede saltar en la cara. A veces es como un Scar femenino, ¿verdad? Exacto, gracias, tú lo dijiste, Hierro, exacto. Entonces, yo la veía más de los malos que de los buenos. Y ahora cambiamos de persona y es un ya nombrado en esta entrevista, que es Shadow Copa. Dice, algo que siempre me interesó saber es con qué personaje del fic te sientes personalmente identificado. No diré que el 100%, pero si tuviera que elegir algún personaje, yo diría que con Copa, porque aunque no lo trate a veces tanto, sí siento que es con el que más me he familiarizado, o lo he puesto más expuesto, más abierto, no lo sé.
pero también te digo, gran parte lo hago involuntariamente. Si te teletransportaras a ese diciembre de 2015, a un instante antes de publicar tu primer capítulo, sabiendo que pasarías los próximos 4 años y contando, escribiendo un fic de más de 108 capítulos sobre leones que hablan, ¿cliquearías enviar? ¿Por qué? ¿Sientes que valió la pena? Bueno, en primera, me arrepentiría, no. Ha valido la pena cada maldito segundo, honestamente. Pero no, en ese entonces, pues no sospechaba que me iba a extender 4 años y contando más lo que falta. Mínimo otros 2 añitos sí me voy a echar entre esta historia y a lo mejor si sí publico otra. Pero no, te lo juro, yo pensé que. Y sigo diciendo que es algo pasajero porque todos son etapas, ¿no? Pero que se iba a extender tanto. No. No, o sea, ni siquiera los primeros capítulos, los primeros canales de YouTube que manejaba duraron tanto. O sea, también en parte lo hice para, pues, probar, te digo, dar ese salto de consumir a crear. Pero pensarlo me vuelve un poco nostálgico porque ha sido muy bonito. En verdad ha sido muy. Ha valido mucho la pena en cuestión de amistades, en cuestión de experiencias, en cuestión de todo. Es lo que te digo, si haces algo que realmente te gusta, pues te lo van a compensar. Y bueno, esta te la pregunto yo, pero ¿has madurado como persona y de escritor? Bueno, no sé si te consideras como tal escritor o... Pero bueno, ya me entiendes que yo. Como persona, yo creo que no. A nivel personal, pues sigo siendo el mismo niño, no lo sé. Pero sí me ha puesto como que más. Me ha hecho más centrarme en algunas cosas, ¿no? Y pues, entre comillas, escritor. Que bueno. Ya cada quien usará la palabra como quiere. Sí, en ese sentido, sí, yo creo que sí. Desde el sentido de organización, desde el sentido de gramática, aunque todavía, obviamente a todos nos falla de vez en cuando. Hasta los temas un poco más complejos. O sea, trato de. Sí, me estanco en los mismos géneros, pero trato también a veces de experimentar en cuestión de tiempos o en cuestión de perspectivas. Entonces, siento que sí estoy probando algunas cosillas que no hacía en las otras historias. Entonces, creo que sí hay un crecimiento. Y creo que todos tenemos que crecer porque estarnos estancando durante años, pues creo que a nadie le renta. Pues nada, un placer haber hecho esta entrevista con usted, señor Paco. No, al contrario, gracias por invitarme y la oportunidad. Realmente me divertí mucho, me puso de buenas y te agradezco bastante. Nada, a ti por aceptar que la gente se suscriba y te lea y lo que quiera hacer. De nuevo, gracias. Bueno, hasta luego. Y corto ya.